Muy bien, continuemos con esta serie titulada Por sus frutos los conoceréis. Y en realidad apenas estamos empezando a ver solo la punta del iceberg. Todo lo que estamos afirmando puede ser respaldado por la Biblia al 100%. No es necesario consultar otra fuente externa más que la Biblia. Y siguiendo con el tema, lo que mencioné en el video anterior concerniente al tabernáculo era en lo asociado a la realidad, pues no es sólo nuestro cuerpo terrenal, pues también es nuestra realidad misma. Algunos vivimos en un tabernáculo material y algunos vivimos en un tabernáculo espiritual. Recordemos aquella oración que dice: Venga a nosotros tu reino, así en la tierra como en el cielo. Eso es lo que pasa cuando se entra al reino, por el Espíritu, por la fe. Es decir, que todos nosotros estamos esperando a que este reino nos llegue, pero lo que dijo Cristo es que su reino está aquí, en el ahora, con el camino libre, para que todos aquellos que quieran entrar por medio de la fe, y no por las cosas materiales que perciben con su vista. Recordemos el verso 7 de la 2 Corintios capítulo 5. Porque vivimos por la fe, no por la vista. Así que debemos tener en cuenta que cualquiera puede entrar a este tabernáculo espiritual, ahora mismo. Pero la mayoría de la gente ha sido cegada y engañada por el Señor de este mundo, el cual lleva por nombre Satán o el diablo, para que entendamos. Y ahora, ¿dónde está la prueba de lo que les estoy diciendo? Refiriéndome a que este tabernáculo viene a ser nuestra realidad material, ya sea la realidad física o la realidad espiritual. Veamos el verso 3 y 4 otra vez. Ya que así se nos encontrará vestidos y no desnudos, los que estamos en este tabernáculo, que es nuestro cuerpo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desvestidos, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Así que no estamos gimiendo en esta realidad, en este tabernáculo, porque se nos fuera a quitar la realidad y entonces cayéramos desnudos y muriéramos físicamente. No, nosotros queremos ser vestidos con el tabernáculo espiritual, pero en vida, mientras estemos en la carne. Y eso es lo que Cristo vino a hacer. Vino a liberarnos de las cadenas materiales y las tradiciones esclavizantes, de los malentendidos conceptos acerca de nuestro Padre Celestial, para así empezar a liberarnos de la fe, perdón, en la fe, para así empezar a liberarnos en la fe, para así ser sus verdaderos hijos, para que caminamos por medio de la fe, no por lo que vemos, porque vivimos por la fe, no por la vista. Y eso es lo que hemos estado explicando en los videos anteriores, el que la humanidad ha sido engañada porque vive por medio de la vista, por lo que ve, y no por su fe. Hemos sido engañados por esta realidad que es una especie de ecuación o proyección fractal que nos bombardea con estos símbolos, para aquellos que tengan los ojos para ver. Por último, veamos una lista de definiciones de concordancias bíblicas de la palabra tabernáculo y comprobaremos que el tabernáculo se traduce como realidad. Tabernáculo, descriptivo de estructura erigida en el Sinaí. El verbo de Dios hecho carne. Un prototipo celestial. Ciudad sagrada.
tipología y visto en Cristo, casa de Dios, creyente. El creyente es el tabernáculo mismo. Paraíso. El tabernáculo, por lo tanto, es la realidad.